En verdad es una pena, una indignación de no poder hacer mucho más que informar. Nosotros somos guardianes voluntarios de estos bosques, de estos pocos bosques que quedan acá en el Valle del Diablo. En verdad nos da mucha pena, mucha indignación, mucha impotencia de la acción de estas personas, ¿no? Desmesuradamente, una ambición totalmente desmedida, realizan este tipo de acciones. La carretera al Valle del Pavo se abre camino en medio de las casi 2.000 hectáreas de la concesión para conservación Chubacuyo, trayendo invasiones para la agricultura migratoria, tráfico de tierras y de madera. Esta es una carretera ilegal, propiciada sin estudios de impacto ambiental por el gobierno local. Solamente entre el año 2021 y lo que va del 2022, aproximadamente 35 hectáreas de bosques han sido deforestados en Chubacuyo. Casi la misma cantidad de bosques que se perdieron entre 2015 y 2020. En un poco más de un año se han duplicado la pérdida de bosques en el área y esta situación se repite en todos los bosques secos de la región San Martín. Las concesiones para conservación que resguardan los últimos relictos de bosques secos del Huallaga Central están quedando como islas, últimos refugios de especies endémicas y únicas como el helecho platicerum andinum, la quinilla, la manchinga, los ocelotes, los cotomonos y una gran diversidad de anfibios. Si no se toma acción rápidamente para parar su depredación, estos bosques podrían desaparecer. La pandemia provocó un incremento de estas amenazas y quienes resguardamos estos bosques estamos enfrentando riesgos cada vez más graves, incluso contra nuestra propia vida. Hoy, antes nosotros sabíamos qué día va a llover, qué luna va a llover, pero hoy todo ya no. Ese es un cambio climático que tenemos diferente. Las altas temperaturas es por ello, por las deforestaciones que se está dando. Cuando ya se apertura esta carretera y pasa por la concesión, el lindero prácticamente es la carretera. Empezó la pandemia, de la pandemia viene todo. Hay muchísima gente que se ha metido allá. Cuando aparece la carretera, aparecieron dueños ya, supuestos dueños. Y poco a poco se fue haciendo menos accesible para nosotros, siendo la presencia de personas poca, con actos más hostiles. Hay gente aguerrida, hay gente decidida a todo. Y por eso les digo, hay que tomar nuestras propias precaución. Inviertes tu tiempo, inviertes lo poco que tienes y para otra gente que venga y pum, se acomode y deforeste y haga todo. Y a veces a uno nos conmueve, o sea, al verlo, que lo destruyen así de fácil. La amenaza aquí es la población, que siempre dice que está pobre, no tienen dónde trabajar. Es un problema social esta situación que está pasando. Vamos aquí, vamos allá, vamos a todos lados, para avanzar. Podido ver la existencia del delito de contra los bosques o formaciones boscosas, aunado a ello en su forma agravada, ya que esta área de por sí se encuentra protegida bajo las normas penales como una forma agravada por estar dentro de una concesión de conservación, la concesión de conservación Chubacuyo. A las personas que se han instalado acá tienen pleno conocimiento que esta área está prohibido realizar cualquier tipo de actividad forestal, agrícola o cambio de uso, porque esta área solamente sirve para garantizar el desarrollo ecológico en el tiempo. Y como vemos, pues es un gran daño que se ha hecho al medio ambiente. Son grandes cantidades de hectáreas que poco a poco van perdiéndose dentro de esta zona de concesión Chubacuyo. Thank you.
tenemos miedo de entrar ya por acá porque realmente la vez pasada cuando hemos ido también nos han seguido bastante en moto lineal, las personas que supuestamente que son dueños de ese terreno, de los cuales hemos dicho que ya no vamos a volver a ingresar sin que no tenemos la fiscalía o la policía, así como socios ya no, porque ya tenemos amenaza por este lado. Y si no se para esto, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminar como esto. Solamente el área afectada, es decir, lo que se ha constatado, ¿no? Lo que está quemado correspondería a 30 hectáreas y media aproximadamente. Es un llamado a todos y hacer una denuncia pública, que todos salgamos y defendamos nuestra naturaleza, porque si nosotros no defendemos nuestra naturaleza, ¿quién va a hablar por nosotros?